Sonar, refrigeración y luces de cubierta central. Vale. ¿Qué me decías? Por favor, dime que no tenemos que arreglar toda esa mierda que has dicho. Esta es la lista. Al menos tenemos propulsión. Cielo despejado y prismáticos. Antes con eso lo habíamos petado. Ahora estamos ciegos como locos. Los chinos. No sabemos si fueron los chinos. Todas las unidades que hacen entiendan mandarín presentes de las buenas. Ya que con PM nos ha dado algunas sorpresas. Wrecker, a ver si atas corto ahí. Habéis traído a toda la ciudad a bordo. La enfermería está ahí abajo. Su marido empezó a hablar hace unos minutos. Pero tiene un trauma craneal, parece que es grave. No puede entrar ahí, señor. ¿Estás loco? Mi marido está ahí. Lo siento. Dejadme entrar. ¿Quién está al mando? Por favor, retroceda, señora. Es de los nuestros. Dejadla pasar, merluzos. Hay que hacerle un escáner. Tal vez tenga un sangrado intracraneal. No tenemos medios. Casi todo el equipo se estropeó con el PM. Verá, el plan es reunirnos con el USS Titan y usar sus instalaciones. Señora, no me pienso despegar de su marido. Me quedaré con él. Tengo formación médica. Bien. Toda ayuda es bienvenida. Está inconsciente, no pinta bien. Iris te estaba buscando. Creo que está en la cubierta inferior de vehículos. ¿Ya sois novios o qué? Chan quiere guerra, puede atacarnos. Estaríamos muertos antes de verle llegar. Espero que no sea tan malo como parece. Cuando lleguemos al Titan, lo sabemos con certeza. A todos los unidades, la central de control de daño solicita que destruyan todos los equipos electrónicos personales operativos. Iris es un buen tipo, pero siempre nos mete en estos líos. No sé, tal vez debería decirle algo, pero no es fácil. Un miembro de la unidad no debería pisar las decisiones de su superior. No es bueno para la unidad. Pero también hay que dejar algo de hueco para la conciencia. ¿Qué sabré yo? En realidad, la decisión final fue tuya y no de Iris. ¡Eh, Iris! ¿Qué pasa, chico? Todo. Contamos 396 supervivientes, la mayoría mujeres y niños. Hemos hecho algo bueno, ¿no? Sí. Vamos, tío, no te tragarás esa mierda de ellos son el enemigo. No, claro que no. Pero no era decisión tuya. Dawn puso a Wrecker al mando. Venga, pa, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por lo correcto o por el puto protocolo, ¿Sabes qué? Vamos arriba, responderé ante Garrison si hay un problema. No, tú no. El líder de la patrulla lo hará. Incluso en circunstancias ideales, este barco lo tendría difícil para albergar a 400 refugiados. Si a Garrison le pica que se rasque, era lo que había que hacer. Atención, atención, vamos a cubierta. Puesto de batalla. Esto no es un simulacro. Chicos, ¿qué está pasando? Han avistado el... Abrid paso, marineros, abrid paso. ¿Dónde cojones está Tombstone?
Sargento Wrecker, trae a tus hombres. Venid conmigo. A tus seis, señor. Vamos, Wrecker. Tiempo para el Titan. Necesito a alguien a bordo antes de que se pierda en el mar para siempre. Hay muchas variables en juego. No sabemos quién les atacó ni si volverán. No podemos permitirnos sorpresas. Tombstone no le defraudará. Sargento Wrecker, el agente Kovic toma el mando. Obedecerá sus órdenes como si fueran las mías. Permiso para hablar. Retiraos. Pero, capitán, el sargento... No pienso discutir, Irish. Obedecerás a tu líder. Haré sitio para los supervivientes. Pongo al Valkyrie en posición defensiva al este del Titan. Agente Kovic, reúna su patrulla. Buscamos el Titan para recuperar datos y supervivientes. Preparaos. Armas y respiradores. Tengo una lancha preparada. ¡Vamos! ¡Vamos, Iris! ¡Deprisa, marines! ¡Vamos a contrarreloj! ¡Sargento Wrecker, al volante! No tenemos ni idea de qué está pasando, marines. Pero esta es vuestra oportunidad de arrojar algo de luz. No la jodáis. Entendido, agente. El Valkyrie depende de nosotros. Esto va mucho más allá del Valkyrie, hijo. Míralo. Estoy a punto de acabar en él. ¿Alguna idea de cuánto tiempo tenemos antes de que se hunda? El suficiente. He buscado exactamente, agente. El Titan es un barco la leche de grande. Relájate y disfruta del paseo, marine. Ya lo sabrás cuando lleguemos. Nos estás llevando a ciegas. ¿Cómo voy a disfrutar? ¡Airis, venga! Estás aquí para hacer un trabajo y te doy las órdenes. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Cómo dices, marine? Disfruto del paseo, como me has dicho. El Titan está sobre un arrecife junto a un cañón de 3.000 metros. Podría hundirse en cualquier momento. ¡No veo a nadie! ¿Dónde cojones está la tripulación? ¡Madre mía! ¡Está entrando agua! ¡No me lo puedo creer! Créetelo, el marino. Alguien le ha dado duro. ¡Kovic! ¡Señor! ¿Por dónde vamos? ¿Cómo entramos? ¡Rodéalo! ¡Ve alrededor! Sí. Busca una grieta en el casco o algo así. ¡Mirad! ¡Un agujero en el casco! ¡Ya he visto antes estos años! ¡Un misil chino antibuque! ¡Entra, Wrecker! Comandante, el Titan no estaba en el radio de ataque del PM de Shanghai. Posee varias horas de datos que no hemos visto. Por eso estamos aquí. Hay que darse prisa. ¡Hay que seguir adelante! En algún momento se deslizará por el arrecife. Más nos vale haber salido entonces de aquí con el registrador de datos. No es una estrategia de evasión al uso, ¿no? Id con cuidado. Estamos en la cubierta C y vamos a la central de control de daños. Buscad la escotilla G46. Nos llevará directamente hasta allí. Bien, ¿dónde está? ¡Por ahí! ¡Adelante!
se puede sacar de un registrador de datos? De todo. La ruta del barco, los registros del transpondedor y del radar, comunicaciones entrantes y salientes, cualquier orden que el mando central enviase antes de que el Valkyrie se friese, estará allí. ¿Hacia dónde, Kovic? Ya os lo he dicho. La escotilla G-46 debería estar por aquí. Buscadla. Es la escotilla. Wrecker la ha encontrado. Deja que te ayude con eso. Ábrela. Vamos a bajar ahí. Sabes nadar, ¿verdad, Marine? ¿Verdad? Bucearemos hasta la cubierta central. Debería estar fuera del agua. ¡Preparaos! Ya se ha unido a ese gordo. ¡Salta! ¿Supervivientes? Podría ser mecánico. Hay que avanzar. El agua sube muy rápido. ¿Podemos irnos? Podemos irnos. Están cerca. El río viene de aquí arriba. ¿Dónde están? Señor, permanente un SOS. Podría haber alguien atrapado. No lo sabemos, sargento. Resulta que buscamos información y... ¡supervivientes! No es el lugar ni el momento. Decenas de miles de vidas dependen de nosotros. No solo un... Sala de máquinas. Mira eso, tío. Todo el piso está inundado. ¡Mierda! ¡El agua está subiendo! ¿Están detrás de esa puerta? ¡Están ahí! ¡Deprisa! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡El agua está subiendo! ¡Ayudadnos a subir! ¡No hay otra forma de salir de aquí! ¡Tranquilos! ¡Os sacaremos! ¡A un lado, Marine! ¡Mierda, está sellada! ¡Adelante, tiros! ¡Ya están muertos! ¡Vámonos! ¡Por mis cojones, no vamos a dejarlos! Aunque tuvieras un soplete, tardarías 9 minutos en cortar la soldadura. Al ritmo al que sube el agua, cuando los saquemos serán fiambres. ¡Los dejamos! ¡Una orden! ¡Ya has oído a Harrison! ¡Tío, que te jodan! ¡Aguantad, soldados! ¡No, no! ¡Dame eso! ¡Iris, tranquilízate! ¡Lo siento! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta, se lo haré pagar! ¡Les pagará! ¡Wrecker! ¡Hay que largarse! ¡Ahí nos han enterrado! ¡No quiero morir aquí! ¿Quién os ha enterrado? ¡Nos encerraron y nos abandonaron! ¡No sé por qué! ¿Lanzan el misil al barco y luego lo abordan? No tiene sentido. ¡Wrecker! ¡Hay que seguir! ¡No quiero morir aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Dile a mi madre! Vemos ya. Esto se hundirá en un par de minutos. ¿Lo tienes, Wrecker? Y ahora salgamos de esta chatarra. Ya era hora, joder. Volvamos al Valkyrie. Oigo voces. ¡Ya, el resto!
¡Vale! ¡Imagino! ¡Cuánto de cobertura! ¡Salida más rápida, Kovic! ¡Avanzad! ¡Quitaos en medio, cabrones! ¡Que nos miráis! ¡Vemos! ¡A cubierto! ¡Cuidado, Racket! ¡Voy a salir, coño! ¡De acuerdo! ¡Atacando al objetivo! ¡Venga, vamos! ¡Salid de aquí! ¡Corred! ¡Venga!
¡Venga! ¡Saltad del barco! ¡Salimos por aquí! ¿Se te ha ido la olla? ¡Tienes que estar de coña! ¡Mierda! ¡Ah! Thank you.
bien? ¡Invaden nuestra base! ¡Vamos! Hay que darse prisa en llegar donde Garrison. ¿Y qué mujer? La pareja china. El barco está lleno de chinos. Joder, hay que llegar al puente. ¡Vamos! ¡Al puente de mando! ¡Te seguimos, Wrecker! Cuidado, muchachos. No sabemos quién es amigo o enemigo. Cajas de suministros. ¡Buen disparo, sargento! ¡Seguid! ¡Hay que encontrar a Garrison! ¡Despejad la zona! ¡Tiene problemas! ¡Abre la puerta! ¿Qué cojones, Bob? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡De puerta! ¡Ostras, sí que sabe luchar! ¿Dónde coño está? Garrison lo ha reubicado. ¿Qué? ¿Lo dejaste solo? Le da igual quién sea yo. ¿Qué iba a hacer? ¿Pelearme con él? He mantenido la línea defensiva. Llama al puesto de mando. Pregúntale a Garrison dónde está. A ti te escuchará. Joder, Hannah, el puesto de mando está incomunicado. ¡Sal de ahí a toda leche! ¡Thompson, vamos! ¡Aquí, seis! Eres una caja de sorpresas, ¿verdad, Hannah?
¡Vamos, Wrecker! ¡Date prisa! Ya está. ¡Sí, joder! ¡No se juega con el Valkyrie! ¡Ataque aéreo! ¡Ya viene! ¡No, no! ¡Transportes de tropas! ¡Destruidlos antes de que los lleguen! ¡Tenemos que impedir que esos cabrones tienen el puente de mando!
¡Despejado! ¡Despejado! Capitán Garrison, el puente está despejado. ¿Está bien? Está estable. ¿Y el agente Kovic? No lo ha logrado, señor. Hijo de puta. Gracias a Tombstone, el Valkyrie sigue a flote. Aunque está bastante dañado. Estamos muy lejos de casa, soldados. Son aguas hostiles. No nos hemos visto en otra peor. Por eso me alegra llevaros a bordo, marines. Sargento Wrecker, quiere un informe en 15 minutos. Tombstone es vuestra. ¡Hurra!